Pues sí, ¿no? Yo creo que, como he dicho, el para mí el resultado es injusto, ¿no? Yo creo que al menos merecíamos habernos llevado el empate por lo que hemos creado, ¿no? Y por lo que ellos han creado. Yo creo que ellos apenas han tenido 3 ocasiones de gol, han hecho 2 y nada, hay que seguir trabajando, ser más contundente en las 2 áreas, que es donde está la diferencia. Sí, bueno, es normal, ¿no? Cuando al final es un delantero que crea mucho, ¿no? Que tiene muchas ocasiones y no está afortunado de cara al gol, pero bueno, yo creo que van a llegar, ¿no? Trabajando de la forma que lo hace, al final va a tener la recompensa. Pues no, pues la verdad que yo creo que nos ha faltado, ¿no? Ser, como he dicho, contundente en las 2 áreas. Yo creo que el primer gol es evitable, el segundo ya, bueno, estar volcado, ¿no? Al final hay tiene una fortuna ahí Adrián, que se lleva 4 o 5 rebotes, pero bueno, eso es el fútbol. Y hay que seguir trabajando como estamos haciendo y mejorando en aspectos defensivos, sobre todo a balón parado, que es donde nos están creando peligro, y mejorar en el área contraria las finalizaciones, que es lo que nos va a llevar a sumar puntos. Sí, bueno, me encontraba bien, estoy contento, ¿no?, por volver al 11, pero bueno, no me puedo ir contento, ¿no? Después de volver y perder, yo creo que nadie se puede ir contento. Sí, no, perder nunca es bueno, de ninguna manera, pero hasta claro, cuando pierdes así en casa, solo tienes que ver la reacción que tiene la gente con nosotros, a pesar de estar donde estamos. Yo creo que es porque han visto algo, ¿no?, que es bueno, y yo creo que, como ya has dicho, que ha dicho el míster en rueda de prensa, que jugando así pocos partidos vamos a perder, pero bueno, hay que levantarse y pensar ya en el próximo partido. No creo que no, yo creo que nos tiene que reforzar y mentalizar de que es una categoría muy igualada y que, como estés un poco a veces, no despistado, ¿no?, pero quizá en ocasiones como la del balón parado nos han creado ocasiones ya, la semana pasada nos hicieron gol, esta semana nos han vuelto a hacer gol, pues hay que trabajar eso y yo creo que es lo que nos hace falta para acabar de el arreón ese que necesitamos. Bueno, pues eso es lo que nos tiene que hacer, es ver que la igualdad que es la categoría, tener los pies en el suelo, que habíamos ganado 2 partidos, estábamos a nada del descenso, pues hay que seguir sumando victorias porque es lo que nos vaya a dar, alejarnos poco a poco y ojalá al final podamos mirar hacia otra zona, pero a día de hoy hay que mirar ya en el próximo partido, un rival directo y sumar los 3 puntos. Sí, nosotros cada partido vamos a salir a ganar porque, como ya sabéis, somos el Real Zaragoza y yo creo que es un equipo que tiene que salir a todos los partidos, da igual el rival, a ganar. Sí, bueno, este partido creo que es, no puedes decir para estar contentos, porque bueno, al final el resultado manda en el fútbol, pero creo que es la línea a seguir, no nos tenemos que venir abajo, creo que si se volviese a repetir seguramente sacaríamos otro resultado, no creo que sea de 0-2, y creo que esta es la línea a seguir del equipo. Generamos, creo que se ve otra cosa, y bueno, sabemos la situación en la que estamos, que es complicada, que es lo que tenemos que hacer, salir de abajo, y perdemos en casa. Entonces tenemos que irnos jodidos, pero sabiendo que hemos hecho las cosas bien y que estamos haciendo las cosas bien, y que ahora tenemos un partido otra vez importantísimo contra el Rayo, que la temporada es larguísima, y bueno, creo que tenemos que seguir así. Sí, bueno, esto no es nada nuevo en esta competición, al menos estos 3 años que llevo aquí, más de una vez me lo ha demostrado que con poco te pueden hacer mucho, y bueno, hoy ha sido de esos días que con poco pues creo que eres más castigado de lo que deberías y que igual no es justo, pero bueno, el equipo contrario sabes a lo que juega, es un Levante de hace 2 años, sabe que va a estar atrás metido, que va la que tenga balón parado, luego es difícil, tienen jugadores de calidad y seguramente ellos se vayan muy contentos con el partido que han hecho, pero nosotros creo que también, creo que podía haber sido otro resultado y creo que si seguimos así saldremos de abajo, creo que es lo primero que hay que hacer. Salir de abajo porque bueno, está todo muy ajustado y bueno, necesitamos salir de ahí. Sí, bueno, también nosotros a la gente no les podemos decir nada, creo que es para nosotros el número 12, no lo demuestran, con poco que les demos, sabemos que la gente se va a ilusionar con muy poco y bueno, ya pasó también hace 3 semanas contra el Extremadura, que en el descanso íbamos perdiendo, pero la gente veía que había otra cosa y que se podía remontar y hoy pues bueno, también ha sido así. El resultado no es bueno, lógicamente, pierdes y hay que estar jodidos, pero dentro de esa autocrítica creo que estamos en un momento de que hay que ser positivos, de que hay que ser optimistas y que de que estando así sacaremos resultados. Bueno, no estoy de acuerdo tampoco con que no... Él no ha matado a nadie como para estar en el suelo. Puedo entender que aquí ganamos y perdemos todos, hacemos goles todos y los... Tenemos que defender todos y creo que es un jugador que nos aporta mucho con y sin balón, nos genera un montón
y bueno, creo que si sigue así, un día le llegará el premio de hacer gol. Entonces queda todo el año, le necesitamos y nos necesitamos todos de todos, somos todos muy importantes y creo que no hay que fijarnos solo en él.